alabanza a nuestro Dios. Vamos a invitar a Rebeca Durán para que nos dirija alabando a nuestro Dios en este canto inicial. Vamos juntos a elevar nuestras voces y adorar a nuestro Creador en este su día. Así es, con el canto La Mayor Esperanza. Vamos a adorar al Señor. Vamos a cantar. Nos colocamos en pie, por favor. Y con esa característica especial que tenemos los hermanos de la Iglesia Adventista, vamos a adorar a nuestro Dios desde nuestros hogares, vamos a adorar a nuestro Dios desde este lugar santo de adoración y vamos a adorarlo con toda nuestra fe y la esperanza que tenemos de que pronto estaremos reunidos con nuestro Jesús. No existe más dolor, el pasado se fue y la culpa cesó. Jesús me abrazó. ¿En dónde? En una nube. Amén. Va a llegar. En nombre de nuestro Dios. Vamos a invitar al pastor de esta iglesia, el pastor del distrito Nueva Alborada, pastor Eli Moreira, para que nos pueda dirigir con la oración inicial. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amado Padre, Señor nuestro, honramos y glorificamos tu nombre en esta mañana. Estamos muy felices, oh Dios, porque en tu día santo podemos reunirnos en este lugar.
Oh Dios eterno, aquí unidos en un mismo deseo y en mismo anhelo y espíritu, clamamos a ti, Padre eterno, para que en este día tu gloria se manifieste en todo el Ecuador. Señor, y en este lugar también nos rendimos a ti y suplicamos tu intervención y tu bendición para cada uno de tus hijos unidos. Que recibamos, Señor, tu gracia, recibamos tu misericordia y tu bondad. Lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Y una vez más saludamos a aquellos que acaban de conectarse, están con la señal de Adventistas Ecuador, Adventistas Mes, compartiendo esta linda fiesta de impacto, esperanza. Llegó el día y pues aquí no estamos solos, estamos aquí como con anfitriones, la Iglesia Nueva Alborada. ¿Y por qué no empezamos a saludar a los demás amigos que nos acompañan? ¿Qué te parece? Así es, damos una cordial bienvenida. Tenemos aquí a más de nuestros anfitriones, nuestros hermanos de aquí de la iglesia y del distrito norte de Guayaquil. También tenemos la presencia de nuestros líderes de la Unión Ecuatoriana que nos acompañan. Vamos a darles un saludo especial. Damos un saludo especial a la Unión Ecuatoriana que está aquí presente con nosotros, Pastor Giovanni Izquierdo, junto con hermana Silvita. También allí está el pastor Edmundo Ceballos, nuestro secretario ejecutivo. También tenemos la presencia de Javier Espejo, Adra. Tenemos también la presencia del líder de publicaciones, Pastor Seguí. Y tenemos al pastor Ayora, también ha venido junto a su esposa. Sean bienvenidos, el cariño del sur del Ecuador para ustedes. Y gracias por acompañarnos aquí en esta linda fiesta de Impacto Esperanza. Gracias por estar junto a nosotros. Y también queremos saludar a nuestra hermana Rocío, que no la vi en este grupo, pero la vi por acá. Está lista y preparada para dar a los niños, y nuestro tesorero también, el área de femenina, niños y también economista Rivas. Gracias por acompañarnos y dar realce a este momento especial. Gracias por estar siendo parte de esta fiesta. También queremos saludar al equipo OGIM, al equipo que ha estado apoyando acá en Guayaquil, que representa a toda la división sudamericana, el equipo de la división sudamericana. Pueden colocarse en pie, chicos. Quizás aquí algunos amigos no van a poderlos ver en cámara, pero aquí tenemos en este programa especial, en esta iglesia, aquí los chicos OGIM. Vamos a darle un saludo especial. Gracias, chicos, por estar acá con nosotros. Gracias, que Dios los bendiga. Y queremos dar también saludo especial al equipo de la Misión Ecuatoriana del Sur. Tenemos allí Pastor Darwin, nuestro presidente, junto con su hermana, su esposa, hermana Mechita Mercedes, del área de AFAM. Tenemos aquí también a Jonathan Monteiro, nuestro tesorero. Tenemos al abogado también allí. Gracias, abogado Ignacio. Tenemos acá al pastor Jorgen Martínez, pastor Mora, líderes del área de colportaje allí. Y también tenemos al pastor Gustavo Ceballos. Gracias, detrás de toda esta programación estamos coordinando. También queremos saludar al pastor Luis Alberto Amador, que también ha estado en la coordinación de este día especial. Pastor Amador está por allí, ahí atrás, con el pastor Elid Morera. Les cuento que están ya listos los detalles para salir después de una predicación especial, compartir la esperanza. Tengo aquí en mis manos la mayor esperanza para los adultos y también para los niños. ¿Cuál es la revista de los niños? También para los niños tenemos un material muy especial que vamos a compartir durante este día. Todo está listo. Todo está listo, todo está preparado para que usted, querido hermano que está allí viendo esta transmisión, usted pueda participar de manera activa, compartiendo esperanza. A su manera. A su manera, muy Así bien, que, a su manera. Todos aquellos que van a salir de sus casas viendo esta transmisión, algunos ya han preparado allí algunas fotografías que hemos visto durante esta semana, algunas cosas creativas que van a llegar en nuestros teléfonos, van a subirse a las redes de sus iglesias y será de bendición. Pero también queremos saludar a la iglesia anfitriona, a la iglesia de la Nueva Alborada, que nosotros nos hemos invitado para estar con ustedes en esta fiesta tan linda, tan especial. Pero no sé dónde están los hermanos de la Nueva Alborada. Quisiera que se puedan colocar en pie, por favor. Vamos a pedirles que se coloquen en pie. Queremos darles un saludo especial. Ah, muy bien. Qué alegría saludarlos. El cariño de todo el Ecuador para ustedes. Estamos viendo aquí esta transmisión y la iglesia está contenta de poder estar aquí en su iglesia. Gracias por abrirnos las puertas en esta linda fiesta de Impacto Esperanza. Saludamos a los amigos que están conectados allí en nuestras redes sociales, en el Facebook. Comparte esta transmisión, que las personas puedan ver esta transmisión. Comparte esta transmisión, póngale me gusta y comparta, o copie el enlace y
póngalo en su WhatsApp, en los grupos que usted tiene, a su familia, porque es posible que algún amigo le va a llegar este libro y va a identificar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día está llevándole esperanza en este momento especial. Hay algo que me sorprendió el sábado pasado, hermana Mónica. Algo interesante. ¿Qué le sorprendió, pastor? Que cuando estuve predicando en la reapertura de un templo en la iglesia del Guasmo Central, estábamos con el 30% del aforo y me dio una nostalgia no ver a los niños. Era increíble, yo estaba predicándole y no había alguien que de repente estaba atento al sermón y que le respondía, o alguien que correteaba, o alguien que de repente lloraba y que de repente era la emoción. Pero en ese momento nosotros vamos a tener, aquí no hay niños, pero los niños están detrás de esa cámara. Así es, ahí están nuestros niños atentos también porque están esperando el momento especial para ellos. El rincón infantil, y vamos a invitar a una amiga especial. Lo presenta usted, así por es, favor. Así es, tenemos la alegría de invitar a nuestra líder de la Unión Ecuatoriana del Ministerio del Niño y del Adolescente, nuestra amiga Rocío Castro de Rivas. Vamos a recibirlo y estén atentos, niños. El programa es para ustedes ahora. Buenos días, ¿cómo están? Feliz sábado. Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes y poder dedicar un tiempo especial para los que nos ven allí detrás de la pantalla, ¿verdad? Queridos niños, este es el momento de adoración infantil para ustedes. Y yo quiero leer el versículo de la Biblia que se basa en esta historia especial. Hemos estado ya varios sábados aprendiendo los secretos para ser felices. Y hoy vamos a ver la quinta parte de estos secretos maravillosos. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Salmos 94:12, que dice así: Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. Cuán importante es aceptar la corrección de Dios para aprender a ser felices. Y a continuación vamos a ver el video de adoración infantil especial que traemos para todos ustedes, queridos niños que están allá en casita, alabando y glorificando el nombre del Señor en este último sábado del mes de octubre. Que Dios los bendiga. Adoración infantil, secretos de felicidad, quinta parte. ¡Feliz sábado, amiguitos! Bienvenidos a otra historia más. Hoy continuaremos con las enseñanzas sobre cómo ser felices. Luego de hablar a las personas sobre la sal y la luz, Jesús continuó enseñándoles. Estaban rodeados de naturaleza y había pajaritos volando allí cerca. Jesús los señaló diciendo: mírenlos, no plantan, no cosechan, no guardan en almacenes, pero encuentran alimento en la naturaleza de Dios. Ustedes deberían vivir como los pajaritos. No se preocupen, trabajen, pero no se preocupen, porque la preocupación no trae felicidad. Jesús señaló las flores y dijo: miren los lirios del campo, cómo son bellos y crecen, no trabajan, pero ni el rey Salomón con toda su riqueza se vistió tan hermosamente. Señaló la hierba y les dijo: si Dios hace crecer la hierba del campo, ¿no les dará ropas? Ustedes son más importantes que la hierba. Tengan fe en Dios. Jesús quería enseñar que la preocupación no nos ayuda en nada. No quiere decir que vamos a quedarnos de brazos cruzados esperando que todo lo que necesitamos nos caiga del cielo, sin trabajar. La lección para aprender es que la preocupación hace mal a la salud. Debemos hacer todo lo que podamos y al mismo tiempo confiar en las promesas de Dios. No debemos estar siempre pensando en lo que vamos a comer, beber o cómo vestirnos. Dios conoce nuestras necesidades. Hagamos nuestra parte confiando en que Dios hará su voluntad, que siempre es la mejor. Jesús enseñó que debemos buscar en primer lugar su reino y su justicia, y que nada nos faltará. Dios es como un padre amoroso que presta atención a las necesidades de sus hijos. Jesús dijo: si sus hijos les piden un pan, ¿ustedes les darán una piedra? Si ustedes, que son humanos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿será que Dios el Padre no les dará lo mejor? Pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y los atenderán. Jesús estaba enseñando que el cielo está cerca de todos y la puerta de la salvación es Jesús, quien murió para darnos vida eterna. Recordemos siempre: confiar en Dios, nuestro Padre, es el camino hacia la felicidad. Repetimos el versículo de hoy.
Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Salmo 94, 12. Oremos agradeciendo por las lecciones en la Biblia que nos enseñan a ser felices y pidiendo que Dios nos ayude a confiar en sus promesas. Hasta la próxima historia, amiguitos. Que disfruten de un sábado con Jesús. Amén. Feliz sábado. Qué linda historia para nuestros niños. En ese momento, continuación nuestra adoración a Dios, vamos a también tener un momento muy especial. Quiero compartir con toda nuestra iglesia y a nuestros amigos que nos acompañan vía Facebook dos versículos bíblicos de la palabra de Dios. Primero en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Aquí nosotros podemos ver también en capítulo 27 de Levíticos, versículo 30, la Biblia menciona: todo el diezmo de la tierra, así las semillas de la tierra como el de fruto de los árboles del Señor, es cosa sagrada al Señor. Hace unos meses hemos tenido que cambiar un poquito nuestra adoración a Dios con nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Hemos tenido que recurrir más a la tecnología, ¿no? Porque no podíamos estar en los templos. Pero hoy tenemos el privilegio de poder estar aquí y poder adorar a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Antes de este momento y de esta oportunidad, vamos a ver un pequeño testimonio del ProvideBet. Probar y ver. Historia de hoy. Doble consagración. Villarrica es una de las principales ciudades en la región central del Paraguay. Aquí nació y vivió Manuel Ortiz Guerrero, uno de los poetas paraguayos más importantes. En esta región, el mensaje adventista avanza en varios frentes evangelísticos. Y la historia de hoy nos muestra el trabajo de una pareja misionera muy especial, un matrimonio que se dedica a predicar la palabra de Dios muchas veces en regiones alejadas del centro urbano. Yo soy María de Benítez, mi esposo Cecilio Benítez. Somos un matrimonio que hace más de 20 años Dios puso nuestro corazón de trabajar en obras misioneras y habíamos dejado nuestra casa y salir a trabajar en distintos lugares a plantar iglesias. Estos últimos tiempos, Dios puso en nuestro corazón y a través también de nuestro pastor Edgar Vázquez de ir a trabajar en la colonia Melgarejo. Después de un arduo trabajo, conocimos a la familia Doldán, con la cual empezamos a estudiar la Biblia y estamos bastante avanzando, terminando los estudios bíblicos y tomando algunas decisiones. Tres de sus hijos en este momento están en Villarrica, en el proyecto Caled. Me llamo Hernando Doldán, tengo 19 años y soy un Caled. Estamos haciendo obras comunitarias como limpiezas de calles. Y después queremos entregar libros misioneros y estudiar la Biblia con todos aquellos que estén interesados en hacerlo. Yo no soy adventista todavía, pero mi sueño es bautizarme y formar parte de esta iglesia con toda mi familia. Yo pienso que la mejor manera de trabajar es trabajar por la familia. Empezamos con la fe de Jesús, estudio bíblico, ¿verdad? Porque anteriormente con el pastor Edgar estaba haciendo seminario de Apocalipsis y después con esta familia empezamos el grupo pequeño de curso de la fe de Jesús. El resultado de esto, por la gracia de Dios, ellos no todavía son bautizados, ya están guardando el sábado. En este momento tenemos un lugar, gracias a Dios, un lugar de reunión. Tenemos los sábados culto ahí, los martes, nosotros lo denominamos martes de poder, porque es martes de oración. Los cultos los sábados empezamos el sábado pasado. Gracias a Dios, toda la familia estaba allí. Lo más importante de esta familia es que ya nacen siendo misioneros.
ellos lo que están aprendiendo con el estudio bíblico comparte con otra persona. Y a través de ellos nosotros ya estamos teniendo estudio bíblico con otra gente. Estoy muy feliz de pertenecer a este grupo maravilloso, de tener grupo pequeño, trabajar como obrero misionero voluntario. El Señor me ha bendecido grande, tengo una hermosa familia y estamos en Villarrica ya hace casi 20 años. Estoy muy feliz, agradezco a Dios y quiero invitarte, queridos hermanos, sé también parte de esta obra. Siempre la gente me pregunta, hermano Cecilio, ¿cuál es tu profesión? Y yo les contesto con todo mi corazón, soy instructor bíblico, amo esta obra. El Señor me ha llamado para esta misión, estoy apasionado por esta obra. Por eso, agradezco a mi compañera María Concepción, que siempre ha luchado conmigo. Gracias María, te amo. Juntos hasta la batalla final. Qué hermosa experiencia la de esta pareja misionera, ¿no es cierto? Ahora les invito a que participen de este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Probad y ved. No hay nada mejor que poder poner nuestras vidas al servicio del Señor. En ese momento, cada uno de nosotros ha recibido en esta mañana un sobre para que podamos en ese momento adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Tenemos aquí un equipo que está a nuestro lado, también que nos va a ayudar, el equipo Ojin, que nos va a ayudar recogiendo los diezmos y ofrendas. Así que invitamos a todos que están a través del Facebook, así como también a nuestros hermanos que aquí están en la iglesia local, para que puedan en ese momento adorar a Dios a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Qué maravilloso momento y oportunidad que tenemos como iglesia de poder adorar al Señor a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Que la predicación del Evangelio continúe hasta que Cristo venga. Así es, y en este momento queremos dar bienvenida también a nuestro equipo Ojim para que ellos puedan tener un espacio de adoración también. Ellos han traído una ofrenda especial a nuestro Dios, así que les damos la cordial bienvenida a ellos también. Vamos a invitar a todo el equipo que se haga presente aquí. Ellos
han preparado algo muy especial. Vamos en este momento a escuchar esta hermosa alabanza para adorar el nombre de nuestro Dios. Con ustedes, el equipo Jim. El nombre de nuestro Dios puede ser alabado en esta mañana, amén. Esta canción es un poquito sobre, es más una oración. Entonces, en este rato, vamos todos juntos a alabar el nombre de Jesús, formar un lindo coro para la honra y gloria de nuestro Dios, amén. Solo recordando que los ángeles del cielo están presentes con nosotros y van a alabar junto con nosotros, amén. Espíritu Santo de nuestro Dios se hace presente en nuestro medio. Que nuestro louvor ahora sea enteramente dado a nuestro Señor Jesucristo por todo que Ele hace hecho en la cruz del Calvario por mí y por este el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar. Quien busca consejo en la hora final, quien pide asilo de em nome de Jesus, amém. Vamos mais uma vez. Quem ora afligido, quem ora afligido, clamando por paz, quem ora por cura em luta tenaz, encontra resposta em la voz del Senhor. Que grande eu sou. E sábado sábado todo el universo. El universo entero dirá, todo fue hecho, se asegará. Alabamos el nombre de Jesús, solo en ti. En ti. Glória só em ti, glória.
algo maravilloso. Essa pode ser sua oração, Deus meu. Acá estamos entregando nosso coração, entregando nossa vida em suas mãos. Porque nós outros creemos que somente em ti nós outros podemos fazer mais. Mais delante da sua graça, mais delante de sua misericórdia. Amém? Vamos alabar todos juntos em ti. Em ti. ¿Cuántos agradecemos por esta hermosa alabanza? Qué maravilloso momento para encontrarnos con Dios a través de esta hermosa alabanza. En este momento vamos a tener el mensaje principal previo a nuestro impacto. Aquí, saludándolos desde la Iglesia Nueva Alborada, desde Guayaquil, para la Iglesia de Ecuador. Y queremos invitar al pastor Giovanni Izquierdo, nuestro presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para todo el Ecuador. Vamos a invitar al pastor Giovanni Izquierdo. Sea bienvenido, pastor. Vamos a darle un saludo especial a los que estamos aquí. Pastor, bienvenido. Mil gracias, pastor Ricardo. Y de la misma manera, una gratitud a todos mis hermanos que estamos hoy aquí en un día donde hemos hecho un alto a la construcción, un día diferente porque no es todavía la inauguración de la iglesia. La inauguración la harán pronto, espero que la puedan hacer por allí el primer sábado de enero, los primeros días, pero ese será un día muy especial. Hoy estamos aquí simplemente para que tú, querido hermano que nos está siguiendo a través de las redes, puedas conocer que desde el auditorio, desde la Iglesia Nueva Alborada de Guayaquil, estamos queriendo hoy iniciar nuestro impacto esperanza en todo el Ecuador. Así que sean muy bienvenidos a todos los que nos acompañan allí en las redes sociales, a través de las diferentes páginas, la página de Facebook de la Misión Ecuatoriana del Sur, la página de Facebook de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del Ecuador, y también las páginas amigas de Nuevo Tiempo Ecuador, y también las páginas que se están uniendo al cross que estamos. Al cross que estamos haciendo en esta mañana. Así es que si tú estás siguiendo en este momento y tienes hermanos o familia que están en otros lugares, comparte nuestras páginas. La página de la iglesia, repito, tanto de Misión Ecuatoriana del Sur, Iglesia Adventista del Séptimo Día del Ecuador o Adventistas Ecuador, y las de Nuevo Tiempo. Ahora, mis queridos hermanos que estamos acá, de la misma manera, en este sábado nos sentimos felices de poder llegar a un sábado diferente, un sábado donde todos los que estamos acá nos estamos reuniendo, porque hoy es día de la mayor esperanza. Hoy es día de nosotros poderle decir al mundo que hay un Salvador a través de este material. Sin embargo, antes de poder salir a las calles a compartir nuestros libros misioneros, yo quiero en esta mañana llevarlos a la Santa Biblia y meditar en un pasaje profético, profundo, pero altamente relevante para estos días. Así es que les voy a pedir que me acompañen, ustedes que están allí en las páginas, van a mirar un poquito en la pantalla. Y voy a tomar un mensaje que estoy estudiando en estos últimos días. Los tres mensajes angélicos. ¿Qué nos dice la Biblia que tiene que ser predicado en el tiempo del fin? Y mis queridos hermanos que estamos hoy acá, también usted sería lindo que tome su Biblia y nos acompañe en Apocalipsis capítulo 14. Y los que no tienen Biblia y pueden mirar la pantalla, también allí estamos poniendo los pasajes de la Santa Biblia. El primer mensaje se encuentra, como vemos en la pantalla también, Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Yo voy a leer en esta mañana
en la versión que tengo, que es Reina Valera, y usted acompáñenos también en la Biblia que tiene en sus manos. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Queridos hermanos, mire lo que dice aquí este momento las Sagradas Escrituras. La santa palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Yo te pregunto a los que estamos aquí, ¿cuál es el evangelio eterno que ha sido predicado a lo largo de la historia y que tiene que ser predicado con mayor fuerza, con mayor énfasis ahora? ¿Cuál es ese evangelio eterno? Naturalmente es Cristo Jesús, Jesús como nuestro creador, redentor y el que pronto volverá. Amén. Mis hermanos, no hay otro evangelio, y aquí el ángel me habla que hay un solo evangelio y es eterno. Podríamos bajarle un poquito el volumen del, perdón, ahí a mi hermano Santi, que está haciendo mucho eco y yo estoy sintiendo mucho feedback, o le bajamos los retornos, por favor. Y es interesante cómo la Santa Biblia nos dice que hay un solo evangelio que es eterno, mis hermanos. Y si es eterno, ¿trasciende qué cosa? El tiempo, las edades, las culturas, las razas, las personas. Yo quiero en este momento invitarte a ti, querido hermano, que estás aquí acompañándonos para iniciar este impacto. La Santa Biblia tiene un solo evangelio: Cristo, nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro redentor, y pronto volverá. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Puedo ver su mano? Amén. Y tú que estás allí acompañándonos, levanta también, sí, tú, levántala. Amén. Cristo Jesús es el único que trasciende la historia y es el que pronto volverá. Ese evangelio, la sierva del Señor Elena de Huay, en muchos de sus visiones, pasajes, dice que este mensaje es el último mensaje que tiene que ser proclamado en esta tierra. Solo que aquí hay un detalle. Ella menciona también que estos tres mensajes son los mensajes finales puestos en Apocalipsis y que nosotros tenemos que repetirlo a la gente. Ojo, nosotros tenemos que repetírselo a la gente. Ahora, ¿cuáles son esos tres mensajes finales? El primero de ellos está ahí en el versículo 7 y dice así: la hora del juicio ha llegado. Ahora yo pregunto a los que estamos acá, ¿estamos en juicio o no estamos en juicio? ¿Ya llegó o no llegó? Ese juicio, queridos hermanos, es tremendo. Y yo quiero en este momento mencionar cuatro elementos que puse allí que nos ayudan a entender que el juicio ya llegó. Si usted mira en la pantalla, Daniel 7:10 nos habla que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y la fecha exacta está ahí en Daniel 8:14, donde dice hasta 2300 tardes y mañanas. Y esa fecha, ¿cuándo se cumplió? También lo escribimos: 1844 empezó el juicio. Ah, eso fue hace más de 170 años. Segundo elemento, lo tenemos allí, Segunda de Corintios 5:10, todos seremos juzgados. Segunda de Corintios dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y cuando dice todos, ¿quiénes son todos? Todos. En otras palabras, tú que nos estás mirando y aquel que no nos está mirando, aquel que va a recibir el libro y el que no va a recibir el libro, todos seremos juzgados.
Tercer elemento, inició por el pueblo de Dios. Y esto a mí me llama la atención, ¿sabes por qué? Porque si el juicio inició por el pueblo de Dios, mira, entonces Adán fue el primero en ser juzgado, allí tenemos los años. Y Pedro dice algo tremendo: si el justo con dificultad se salva, ¿qué será de los que no conocen al Señor? Porque el juicio empezó por la casa de Dios. Si Pedro ya lo dijo eso hace muchos años, queridos hermanos, ya hay tres elementos que nos indican que estamos en juicio. Pero hay un cuarto elemento que lo puse al final. ¿Cuándo terminará este juicio? Terminará después de la promulgación de la ley dominical y antes de la primera plaga. Cuando las plagas empiecen a caer, el juicio terminó. Las sentencias están dadas. Solo falta que tú y yo la conozcamos. Nada más. Por lo tanto, nadie de los que estamos mirando la pantalla, nadie de los que estamos en el auditorio puede decir: yo no sabía que estoy en juicio. Al contrario, estamos advertidos y de grata manera, de buena manera. Pero ¿sabes qué es lo que quiero dar énfasis esta mañana? Que ese mensaje de que el juicio llegó, hay que compartirlo. Y cuando algo hay que compartirlo, entonces si es orden de Dios, hay que hacerlo. Como dice un refrán, cuando el Señor da una orden, no preguntes, obedece. Amén. Y es así. El Señor, hay muchas cosas que no enseña la razón por la que hay que hacer. Simplemente hay que hacer. Segundo mensaje. Vamos a pasar al pasaje. Miren lo que dice ahora Apocalipsis 14:8. ¿Tienes tu Biblia? ¿Puedes acompañarnos? Si no, yo lo voy a leer ahora en la pantalla. Dice así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué quiere decir ha caído Babilonia? Mira, esto es algo muy interesante. Babilonia en la Biblia es confusión. ¿Confusión de qué? Confusión de doctrinas, confusión de asuntos espirituales, confusión a veces de interpretaciones bíblicas. Por lo tanto, cuando la Biblia dice ha caído Babilonia, se está mencionando que han sido descubiertas las mentiras. Ya no hay más engaño, porque ya se descubrió quién es Babilonia. Y es más, se ha descubierto las mentiras de esta Babilonia. Los adventistas sabemos que existe Daniel capítulo 7, versículo 8 y 25. Allí nos habla de un cuerno especial, un cuerno pequeño. Después pasamos a Apocalipsis 13, dos bestias. Una primera bestia que tiene mucho poder, y esta bestia es parte del engaño. Y la segunda bestia sigue a la primera bestia y sigue engañando porque tiene las mismas doctrinas. Pero llegamos ahora al mensaje de Apocalipsis 14. Y queridos hermanos, Apocalipsis 14 dice algo tremendo: ha caído Babilonia, se descubrieron las mentiras. Y en Apocalipsis 18, ¿qué nos dice? Salí de ella, pueblo mío, para que no recibas, ¿qué? Las plagas, tal como lo dice aquí. Ahora yo te pregunto, ¿sabes quién es Babilonia? ¿Sabes quién es el cuerno pequeño, primera, segunda bestia? Si no lo sabes, mira, acércate. Aquí está. ¿Aquí? Claro que sí. Este libro que se llama La Mayor Esperanza, escrita por el pastor Luis González, tiene un mensaje para ayudarnos a descubrir quién es Babilonia. ¿Quién es el cuerno pequeño? ¿Quién es la bestia? Oh, ¿cuándo lo voy a saber? Si nos estás viendo por Facebook,
pregunta allí, ¿quién me puede traer el libro? ¿Quién me puede dejar en casa? Y cualquiera de mis amigos que están allí en las redes sociales tomará tus datos y te vamos a enviar a casa este material. Y a mis amigos que estamos acá, queridos hermanos, sabes, el Señor nos dio una orden. Hay que decirle al mundo quién es Babilonia, pero hay que decirlo con sutileza, con cariño. Yo te pregunto, si tú llegas donde un ser que amas, donde algún familiar, y tú le dices, tú estás viviendo en Babilonia, tú eres parte de la bestia del cuerno pequeño, ¿qué nos van a decir? ¿Va a ser difícil? Claro que sí. A mí ya más de una vez me han dicho, todo me gusta, pero me da miedo lo que dices. Claro, porque esa no es la manera. El Señor Jesús dijo cosas muy duras en este mundo, pero lo dijo con tanto cariño que la gente, ¿qué hizo? Aceptó, entendió y cambió de vida. Amén. Por eso los adventistas tenemos que seguir el método de Cristo, usar la estrategia, decir verdades tremendas, pero ¿de qué manera? Con tal sutileza que la gente que cuando la reciba sienta que no hay censura, hay amor detrás de eso. Y hoy vamos a salir a impartir esperanza y dejar ese segundo mensaje. Y quiero pasar al tercer mensaje. Vamos a leer ahora el versículos 9 al 11. Y ese tercer mensaje, pasamos, ahí está. Si tienes tu Biblia, acompáñame. Vamos a ir a este tercer mensaje. Y dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Mira, este pasaje es un pasaje un poquito difícil, y estoy seguro de que necesitas, tu querido amigo, la ayuda de un adventista para que te pueda explicar. Si puedes invitarle al pastor, mira, en este auditorio donde estamos, aquí en la Cadre Isidro Ayora, detrás del Colegio Albonor, a una cuadra de Pollos Encanto, aquí vamos a predicar de Jesús. ¿Quieres venir a acompañarnos? Aquí tenemos un lugar que se llama Centro de Influencia y donde puedes aprender cultura bíblica. ¿Quieres aprender un poquito más? Escríbenos. Y si estás en Guayaquil, tienes que venir aquí a la calle Isidro Ayora y allí te enseñaremos cultura bíblica. Pero ahora yo me voy a detener solo en una parte del pasaje. Mira lo que dice allí y lo puse en rojo. Si alguno adora. La palabra adora es una palabra muy interesante, porque adoración se rinde solamente a alguien que es un ser superior, o puede ser Dios o algún ser que tú creaste por allí. Pero mira lo que dice ahora: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Ah, aquí me está hablando de algo interesante. Igual que el segundo mensaje. Y como ya te expliqué que Babilonia está compuesta por la bestia, por su imagen, entonces yo podría decir, en el segundo mensaje decía, cayó Babilonia, se han descubierto las mentiras. Pero ahora el mensaje complementa y dice, el que adora esa iglesia, ese grupo de personas, o sigue la tradición, ¿qué va a pasar? Recibirá las plagas y la segunda muerte. ¡Wow! ¿Tú quisieras recibir plagas? Yo no quiero. Suficiente con el COVID. ¿Ah? Pero hay algo peor. No es el COVID. Es la segunda muerte.
Y queridos amigos y hermanos, el tercer mensaje, la primera parte es terrible, porque dice: si alguno adora. Ahora, ¿cómo yo adoro algo o alguien? ¿Sabes cómo? Obedeciendo. El que obedece la tradición, lo que dice la iglesia de manera tradicional a lo largo de la historia, y el que cumple esas doctrinas, esos dogmas, esos sacramentos, está siendo parte de esa falsa adoración. Pero el que sigue la Biblia y cumple lo que dice la Santa Escritura, el que sigue lo que dice la palabra de Dios, entonces, ¿sabes qué pasará? Se librará de las plagas y Jesús lo llevará al cielo. Yo quiero en esta mañana ir a la parte final y mencionarte: solo Jesús es el evangelio eterno. Solo Jesús es el que nos da la salvación. Pero mientras Jesús viene a esta tierra, vamos a mirar el resumen. Y ese resumen dice: el juicio ha llegado. ¿Cuándo empezó? 1844. Ha caído Babilonia. ¿Por qué? Se han descubierto las mentiras. Pero tercero, adoración. ¿A quién vas a adorar? El que adora, adora obedeciendo. Pero sabes que los mensajes no terminan de manera negativa, no terminan en tristeza, terminan de manera positiva. Y por eso quiero que el siguiente pasaje que vamos a leer en Apocalipsis 12 y 13, dice aquí: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen o creen la fe de Jesús. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que así como hay un grupo que va a recibir plagas, hay otro grupo que la Biblia lo llama santo, que no va a recibir nada de eso. Y al contrario, la Biblia lo considera un grupo especial. Queridos hermanos, a los que están acompañándome aquí, ¿cuál es ese grupo de santos? ¿O quién es santo? ¿Será que aquí hay algún santo en esta mañana? A ver, si hay algún santo, levante la mano. ¿Y los demás? Ah, yo no sé qué concepto tienes tú de santo. Mira, mira, tú que estás en la cámara, acércate y mírame un poquito. Mira, santo mucha gente cree que es el que nunca peca. Pero ese es un concepto de la tradición, no es bíblico. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice: santo es el que se aparta del mal camino, el que acepta a Jesús y decide andar con Él. Si tú te apartaste, si tú decidiste caminar con Jesús, eres santo. Claro que sí. Y en esta mañana aquí yo veo más de 100 santos, cada uno distanciado, cada uno con mascarilla, pero son santos. ¿Sabes por qué? Porque todo el que llegó a este lugar aceptó a Jesús y decidió caminar con Él. Ahora sí voy a hacer la pregunta: ¿cuántos de aquí son santos? Amén. Mi esposa también, levante la mano. Eso, mi hija también. Vamos a ir juntos al cielo. Si tú decidiste andar con Jesús, ya eres santo. Y mira lo que dice para los santos. Acércate, mira, mira lo que dice aquí: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor. ¿Por qué? Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué obras? No es salvación por obras, no es méritos, no es penitencias. ¿Sabes qué es? La obra de arrepentimiento y creer en Jesús. Creer en Jesús y arrepentirse. Esas son las obras que con ellos siguen. Por eso en esta mañana, aquí, el pastor Luis González, ¿sabes de qué me habla? No solo de tristezas y de descubrir quiénes son esos monstruos o esa historia terrible.
también me habla de la esperanza. El capítulo 7. El capítulo 7. Yo quiero mostrarte el título que lo tengo en este momento aquí en mis manos. Mira lo que dice: un nuevo hogar. Yo te pregunto, ¿te gustaría un nuevo hogar? Yo ya quiero un nuevo hogar. A mí me encantaría un nuevo hogar. Me encantaría ir a la verdadera casa. Me encantaría ir a esa casa donde Cristo Jesús me permitirá a mí y a ti vivir juntos por la eternidad. Vivir sin tapabocas. Vivir sin hospitales. Vivir sin accidentes. Aquella casa donde lo más lindo no será que sea de oro, donde lo más lindo no será que las puertas son de perlas. Lo más lindo es que no habrá llanto, clamor o dolor, porque todo acabó y ahora vivimos en armonía por la eternidad. ¿Quieres ir a casa? Si quieres ir a casa, hay solo una manera de apresurar esa venida. ¿Sabes cómo? Mira lo que dice la Escritura. Mira acá. Después de los tres mensajes de advertencia, después de decirnos que hay un pueblo santo que va para casa, mira lo que dice la Escritura. Versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado al Hijo del Hombre, y que tenía en la cabeza una corona de oro. Es Rey de Reyes y Señor de Señores, y en la mano una hoz aguda. ¿Y sabes qué se le dijo a ese ser? ¿Quién es ese ser? Es Jesús. ¿Y sabes qué se le dijo? Ahí está: mete tu hoz y ciega, porque la hora de segar ha llegado y la mies está madura. ¿Sabes qué representa eso? Mira esta imagen. Ven, ven conmigo. Mira. Miré una nube blanca. Todos los que leemos la Biblia sabemos que la Biblia dice que Jesús vendrá en una nube. Al inicio esa nube será chiquita, del tamaño, dice, de la palma de la mano, así, y será negra. Pero conforme se vaya acercando esa nube, ¿sabes qué pasará? Se transformará en el siguiente cuadro. Es un cuadro, lo puse allí porque me gustó. Tal vez allí sí, a través de la cámara pueden enfocar. Mira este cuadro maravilloso. Míralo. Es Jesús viniendo. El artista que lo pintó se imaginó. Y yo también imagino así. Jesús viene como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y viene para salvarte. Viene para llevarte a casa. Viene porque tú decidiste ser santo, apartarte del mal camino, aceptar a Jesús y vivir con Él por la eternidad. Pero en segundo lugar, porque tú y yo pudimos compartir esperanza y apresurar la venida de Jesús. Yo no sé qué te gusta regalar a ti. Mira, ayer mucha gente regaló tonterías. Ayer regalaron caramelos, calabazas y cosas parecidas. En Navidad no sé qué vas a regalar. Puede ser que estés pensando regalar ropa, dinero, adornos. Yo también lo hice. Y déjame decirte, los adornos pasan de moda y se van a otro lugar. La ropa se acaba, se deja de usar y termina siendo un trapeador. ¿En qué va a terminar los regalos que tú das? Querido hermano, ¿sabes qué decidí un día? No solo voy a regalar eso, voy a regalar esperanza. ¿Cómo regalo esperanza? Bueno, si puedes, regala una Biblia. Está llena de esperanza. Más de 3,000 promesas de esperanza. Pero ¿sabes qué vamos a regalar hoy día? Aquí hay esperanza. ¿Y sabes qué dice la famosa escritora Elena de White?
La famosa escritora dijo un día lo siguiente: ven, yo voy a invitar que mientras yo llego acá, voy a invitar a que vean venir las administradores de la misión ecuatoriana del norte, de la misión ecuatoriana, perdón, del sur, perdón, de la Unión Ecuatoriana, si pueden venir acá, los departamentales, los MIPES, en este caso de los dos lados, quiero tenerlos aquí, y de las instituciones que estamos también acá. Y mientras ustedes vienen para estar acá, yo voy a hacer una toma un poquito más cercana. Ustedes rodean el altar y yo me voy a acercar aquí. Y quiero invitar a dos personas más: Pastor Elid Moreira, pastor distrital, también un anciano de la iglesia, pastor, en representación de los ancianos, tal vez el primer anciano de la iglesia. Amén. Muy bien. Ok. Muchas gracias. Todos les voy a pedir que vengan con su mascarilla nada más, por favor. Y ahora sí contigo. Yo quiero en este momento, que estamos llegando al final, hay una sola manera de regalar esperanza. ¿Y sabes qué dice la famosa escritora Elena de Huay en el libro Colportor Evangélico o Mensajeros de Esperanza? Que con cada libro, uno de estos que sale de las imprentas, que sale de aquellos lugares con la verdad presente y el mensaje de los tres ángeles, un ángel sale con ellos esperando el momento exacto para que se abran las páginas y ese ángel ilumine a esa mente, a esa persona y a esa familia. ¿Te puedes imaginar? Con cada libro sale un ángel esperando ese momento. Promesa de Dios a través de la famosa escritora Elena White. El día que yo leí eso, ¿sabes qué dije? No quiero regalar más ropa. Con la ropa no salen ángeles. Con los adornos no salen ángeles. Yo quiero dejar ángeles en las casas para que transformen niños, jóvenes, hombres, mujeres. Yo te pregunto esta mañana, ¿tú estás dispuesto a regalar un ángel de los que están en el auditorio? ¿Cuántos quieren regalar ángeles? Levante la mano. Los abogados también pueden regalar ángeles. Amén, Ignacio, amén. Ángeles, ángeles, saliendo contigo. ¿Cuántos ángeles vas a llevar hoy día para regalar? Si tú que me estás mirando eres hermano adventista, quiero decirte, hoy es el día. Regala un ángel, regala esperanza. Yo voy a invitar que todos los que estamos acá en este momento, ¿qué tal si lo levantamos de este de aquí, que es el que más vamos a regalar? Mira para acá. Hoy Ecuador termina de regalar 305 mil libros misioneros, la mayor esperanza. ¿Amén? No se emocionan ustedes, yo me emociono, hermanos. Un libro salva una persona. Hoy vamos a regalar 305 mil libros. ¿Amén? Amén. Y tú que estás allí, levanta la mano. Amén. Gloria a Dios. ¿Y sabes cuántas revistas de niños? 20 mil revistas de niños. Ahí está. Esperanza para niños. Yo quiero en este momento, tal vez la dejé a, por favor, mi hermana Rosy también, que estaba por allí. Rocío. Rapto secreto. Por favor, si le avisan a Rosy que sería lindo tenerla acá para que, al lado de los niños, al lado de la revista. Bueno, el esposo va a cargar, la esposa solamente va a acompañar allí. Sabes, los niños son hermosos, son queridos. Queremos que vayan al cielo, pero alguien tiene que enseñarles, y puede ser tú. Hoy es el momento, regala esperanza y únete, que este 31 de octubre lo podamos recordar, porque hemos regalado esperanza en todo el Ecuador. Y mientras nosotros hacemos aquí una oración, yo te invito, en el nombre de Jesús, toma una decisión: ser esperanza para los seres que amas.
Y si tú que me estás escuchando nunca escuchaste esto, pide tu libro. Te estamos esperando. Te llevaremos a casa. O haremos la manera, o veremos la manera de hacerte llegar. ¿Estamos juntos? Bueno, ahora vamos a orar. Y voy a invitar a que mis hermanos que están aquí en el auditorio nos puedan acompañar poniéndose de rodillas. Y vamos a orar. Vamos a orar. Pastor Darling, por favor. Pastor Edmundo también, si puede venir aquí. ¿Ok? Todos nos vamos a arrodillar nosotros. ¿Sí? Nosotros sabemos. Y en este momento, Rosy, por favor, aquí. Si le podemos pasar un librito a ella también. Y junto con Mónica, vamos en este momento a pedirle a Jesús que pueda bendecir los libros que hoy vamos a repartir. Vamos a orar. Querido Señor y Padre, gracias infinitas, porque solamente a través de ti hay esperanza. Solamente en tu palabra podemos ver vidas transformadas, ver hogares que se restauren, ver personas que dejan los vicios y empiezan a caminar contigo. En esta mañana tenemos en nuestras manos semillas de la verdad. Y hoy con la iglesia y con los grupos pequeños que están mirando esta transmisión, con nuestros amigos que están listos para salir a las calles, queremos repartir esperanza. Por eso te invito, mi Jesús, bendice a cada hogar que ya tiene los libros en sus manos. Bendice a cada familia que compró alguna cantidad para regalar ángeles en los hogares de sus amigos, de sus vecinos, de la gente que ama. Y a nosotros que estamos aquí en la iglesia, como ministros del Evangelio, los que somos pastores y ancianos, levantamos nuestra mano para bendecir este altar que tiene los libros que hoy serán repartidos en este barrio para honra y gloria tuya. Señor, los dedicamos para ti, confiando que todo el que lea se encontrará con la verdad, llegará a ti y ojalá pronto también sea bautizado en este lugar o en cualquier lugar donde tú puedas tocar corazones. Entregamos este día y esta dedicación en tus manos, en el nombre sagrado.